Vamos así, hermanos jóvenes, como estamos en pie, vamos a dar inicio, ¿verdad? Yo traje aquí un mensaje. La segunda venida de Cristo, señales antes del fin. ¿Cuántos están esperando a Cristo? Amén. Amén, ¿verdad? Estamos esperando a Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Estamos aquí en la casa de Dios porque nos estamos preparando para cuando Cristo venga. Amén. Ese es el propósito principal, ¿verdad?, que tú y yo debemos de tener, ¿verdad? La salvación que Cristo nos ha dado, pero estamos aquí velando, ¿verdad?, para estar listos para cuando Cristo venga. Y en esta hora yo quiero hablar un poco acerca de la segunda venida de Cristo, señales antes del fin, ¿verdad? Y vamos a tener ahí, yo tengo un verso, se encuentra en 2 de Pedro 3:9, aleluya. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, en esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este grupo de jóvenes, Señor, tan lindo, Padre, que tú has permitido que esté aquí en tu casa, Señor. Bendice la vida de cada uno de ellos, Señor. Ayúdales, Padre Santo, para que ellos puedan prepararse, Señor, para cuando tú vengas. Capacita, Señor, sus vidas, sus corazones. Los bendecimos, Señor, en esta noche y yo te ruego, Señor, que tú levantes jóvenes llenos de tu Espíritu Santo, jóvenes llenos de tu presencia, de la unción esa tuya, Señor, que solo tú sabes dar, Padre. Bendice nuestras vidas, habla nuestra vida, nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Muy bien, 2 de Pedro 3:9, vamos a leerlo. Si ya lo tienen, si no, ahí está, ¿verdad?, en la pantalla. Aleluya. Vamos a leerlo y dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Dios bendiga su palabra. Pueden ocupar su lugar en esta hora, ¿verdad? ¿Y cómo dice? Sí, 2 de Pedro 3:9, ¿verdad? El Señor no retarda su promesa, ¿verdad? Esto quiere decir que el Señor va a cumplir lo que ha prometido, ¿verdad? No es que se está tardando, ¿verdad? Cristo no ha venido a la tierra por segunda vez, nada más porque tiene paciencia y por amor a ti y a mí y a todo el mundo entero, ¿verdad? El Señor lo que quiere es que muchos, que todos, vengan al arrepentimiento a sus pies. Aleluya. Y en esta hora yo quiero hablar, ese texto, grábalo allí, márcalo en tu Biblia, trata de aprendértelo, ¿verdad? Que cuando nos pongamos en pies podamos decir este texto tan precioso y que puede ser de grande bendición para ti y para alguien más. Aleluya. En esta hora, ¿verdad?, yo quiero hablar un poco, señales antes del fin. ¿A cuántos de ustedes conocen las señales, verdad? Hay muchas señales, ¿verdad? Las señales nos muestran acontecimientos o síntomas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando tú te empieza a doler la cabeza, dices, tengo que checarme la presión, a lo mejor ando mal de la presión, ¿verdad? Cuando tú te empiezas a sentir mal por alguna cosa, es una señal de que tienes que tomar en cuenta, ¿verdad? Y que tienes que ver a ver qué es lo que está pasando contigo, ¿verdad? En la vida hay muchas señales. Las señales de tránsito, ¿verdad?, que son las que más conocemos, ¿verdad? Las señales de la flecha, que sigas hacia adelante, el stop, el alto, ¿verdad? ¿Qué tienes que hacer? Parar. Todas esas señales nos quieren decir algo muy importante. Si tú y yo no acatamos las señales, ¿qué puede suceder? Nos vienen desgracias. Cuando tú y yo no acatamos las señales, nos puede venir algo mal, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien está en la estación del tren y suena una chicharra que ya es hora de abordar el tren, ¿qué hay que hacer? Abordar el tren, hacer caso. Porque de lo contrario, te tendrás que quedar ahí un día más esperando al siguiente tren, ¿verdad? Y tenemos que estar alertas a las señales. Los muchachos que van a la escuela, ¿verdad?, en la mañana a las 7:45 suena también un timbre y que hay que ir rápido al salón porque si no, te ponen un retraso o te regaña la maestra. El maestro, te llaman la
atento a las señales, ¿verdad? Esto es para todos, ¿verdad? Las señales. Es tan importante que nosotros podamos ver, poner atención a las señales, ¿verdad? Y yo estaba meditando en estos días, ¿verdad? Estos días que han surgido tantas cosas, que hemos visto tantas noticias. ¿Cuántos ven las noticias? No es malo, no es pecado, ¿verdad? Ver las noticias es importante. Ver las noticias para ver, para saber lo que está aconteciendo alrededor del mundo, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que estar alertas a todas las señales, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con todos. Dice, no queriendo que alguien se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Vamos a leer allí, yo tengo un pasaje un poquito largo y es Lucas 21, del 25 al 36, ¿verdad? Lucas 21, del 25 al 36. ¿Qué les parece si lo leemos todos juntos? Dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad, pues, en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie del Hijo del Hombre. Aleluya. Qué palabra tan preciosa, ¿verdad? Tan tremenda. Aquí la Biblia, ¿verdad?, nos enseña y nos dice, ¿verdad?, que van a venir tantas cosas a este mundo, a la tierra, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos que estar preparados. Dice que habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas. En la tierra va a haber tanta angustia, tanta desesperación, ¿verdad? Dice, a causa del bramido del mar, de las olas. Y yo estaba pensando, dije, qué importante es que nosotros nos podamos